Bélgica, por favor, respóndeme. ¡Bélgica! Reacciona, mi amor, por favor, reacciona. ¡Bélgica, dime algo, mi amor! ¡Bélgica! ¡Bélgica! Está muerta. ¡La maté! Déjala ahí, Juliana. Muchas gracias. De nada, señora, con permiso. ¿Y eso? ¿Te vas de viaje? No, Cecilia. Me voy de tu casa. ¿Y eso por qué? Todavía me preguntas. Cecilia, vivir aquí con Manuel es como vivir en un psiquiátrico. Esto es una locura y francamente no es lo que yo tenía proyectado para mí. ¡Ah, caramba! Si tú no puedes con tu familia, yo muchísimo menos, Cecilia. Estamos listos. ¿Qué estás haciendo, desgraciado? ¿Arruinándole la vida a otro muchachito? ¿Qué pasó, amor? Pendiente de una escama. Mira, mamá, por favor, fuera aquí. Sacúdate aquí porque aquí estamos hablando de negocio. Yo sé cuál es tu negocio. Incrustarte en el barrio, ofrecerle dinero fácil a estos muchachitos que apenas están comenzando la vida, ensuciarles el alma. ¿Y qué te pasa a ti, chica? Hazme el favor y arranca. La gente como tú no cambia, por eso tienen que ir preso. Porque el barrio está hecho de gente buena, de gente que lucha con las uñas por mantener la paz. Y una minoría, un grupo de equivocados nos quieren meter miedo, nos quieren cerrar las puertas y las ventanas. Y el miedo se terminó, ustedes se van a tener que ir. ¿Qué? ¿No vas a sacar? Así me tenga que caer a golpes con cada uno de ustedes, no le van a hacer a mi Catire lo que le hicieron a Cheo. No les voy a dar ni una de mis angustias, ni un pensamiento. Vámonos. Mira, Miguelón, nos vemos porque esta chama lo que está es engorilada contigo. Lo que estoy es harta, cansada. No nos van a arrebatar la alegría y el futuro, no se los permito, no me da la gana. Y los que estén a tiempo, piénsenlo bien porque después no hay vuelta atrás. Después es dolor. Casi matas a mi hermano. Pero la vida te lo arrancó de las manos, así como yo voy a arrancar tu tranquilidad, desgraciado. Yo pensé que tú eras diferente. Me decepcionas como nuera. No sé, pensé que eras más mujer. Y resulta que tú claudicas ahora. Me voy porque tengo dignidad, Cecilia. Porque me cansé de vivir con los desplantes de Manuel y con los desplantes tuyos. Si lo dices por lo que pasó en la cena... ¿Cuál cena, Cecilia? Si aquí no hubo ninguna cena. No llegamos ni al primer plato. Estoy harta de los problemas de los Mastronardi y sobre todo de los problemas de Manuel. Harta de tener que vivir todos los días con María Esperanza Rodríguez metida en mi vida día y noche. Eso quiere decir que tú fracasaste como esposa y, por supuesto, como mujer. Puede ser, Cecilia. Puede ser. Pero yo no voy a estar toda mi vida detrás de un hombre pidiéndole que por favor me quiera. Yo quiero como me quieren, Cecilia. Y Manuel, con su cuento de estar buscando pruebas, testigos, razones para darle justicia a la pobre María Desgracia, me tiene la vida cuadrada. ¿Manuel sabe que tú te vas? Yo me supongo que se dará cuenta en una semana cuando no me vea en su cama. Ay, por Dios, Gabriela, no te dejes ganar por la impaciencia. ¿Impaciencia? Cecilia, yo me calé que Manuel me botara cuando apareció esa mujer. Y me calé que me buscara de nuevo cuando se enteró lo de tu hijo sádico. Momento. Es así, Cecilia. Me calé un matrimonio de porquería, una luna de miel que no sirvió para nada. Me calo todos los días la omnipresencia de María Esperanza Rodríguez en mi vida. Me calo los rollos de esta familia. ¿Y todo para qué, Cecilia? ¿A cambio de qué? ¿De soledad, de indiferencia, de desamor? Es que lo peor de todo es que yo no quiero ser una persona frustrada, Cecilia. Yo no quiero sentir que en un momento me perdí. Y es así. Me perdí. Perdí mi dignidad como mujer, mi orgullo, todo. Está bien. Sí. Sí, tengo que darte la razón, la tienes, pero... Ahorita no, no ahora. No claudiques. Insiste, anda. Cecilia, yo te doy muchísimas gracias por la hospitalidad, pero yo tengo una casa donde se respira paz. Donde no tengo que vivir todos los días con los rollos de María Esperanza y Manuel. Si no me entero de nada. Chama, si solté que soy una rata, fue para evitar que se ensañe con mi familia. ¿Cómo diste conmigo aquí? Bueno, es que te mandé un mensajito para ver cómo te sentías y me contestó María Esperanza. Ella fue la que me dijo que tú estabas aquí. ¿Qué te dijo ese policía? Me interrogó. Me dijo que si de dónde te conocía yo, que si era yo la del secuestro, que él era el que estaba a cargo de la investigación, pero yo le dije que éramos amigos. Alfredo sabe todo. ¿Pero por qué? ¿Qué,
¿Qué pasó? ¿Hice mal en responderle? ¿Hice algo malo? Lo único malo que tú has hecho, chama, fue conocerme. Por decirlo menos. Mi mamá dice. Lleno de dudas al recordar, ingenua reflexión. Pero es que yo a él no lo eché a perder. Tu hermano ya estaba dañado. ¿Y cómo no se va a dañar? Si lo ven a uno trabajando como un burro y apenas nos podemos comer un bistec al mes. Y lo ven a ustedes en pistola y con plata y quieren que sea la vida. Bueno, eso es mala suerte, pana. Te salió tu número, pues. ¿Y cómo le explico yo que eso no es? Pero ¿sabes qué? Con todo ese dinero que estabas repartiendo, tú no vales nada. Porque yo prefiero no tener plata, comer arepa y mantequilla todos los días y tener mi conciencia limpia. ¿O es que acaso esos muertos que tienen encima te dejan vivir en paz? Te estás pasando de la raya y yo no como coba. Yo soy capaz de tonar. Pues yo tampoco como coba porque ya he perdido bastante. Y si Cheo va a pagar, pues tú también. Bueno, chica, esto se acabó, vale. Ahora sí te voy a quebrar. Yo iba a llevarte a un hospital. Pero es que tú no cooperas. ¿Por qué tuviste que morirte? ¿Por qué? ¿Por qué, Bélica? Lo siento, Bélica. Pero yo no voy a ir preso por ti. Por ti no. Será una muerta. Yo quiero saber qué va a pensar la Sarnita y Cheo cuando le maté a su hermanita. ¡Suéltala! 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 ¡Manuel, no! ¡Corre! ¡Suéltame! ¡Corre! ¡Lo voy a matar a los dos! ¡Suéltame! ¡No, Manuel! ¡Corre! ¡Te voy a matar, desgraciado! Ahora vamos a ver qué vas a hacer sin pistola. Ah, tú te la tiras de valiente, ¿no? ¡Manuel, te puede matar! Ay, chiquita, pero no todo en la vida es malo. Ánimo, por favor, ¿sí? No, mexicano. Yo no tengo ganas de presentarle ningún monólogo al señor Eurípides, eso. Ay, pero chiquita, ¿tú no querías ser famosa, triunfar en el mundo del espectáculo o qué? ¿Eh? La vida sigue, tienes que dejar que dejar de sentir tú para que sienta el personaje. ¿Eh? Yo sé que lo de Cheo pues tiene rete mal, pero no puedes dejar que eso te decaiga. Pero es que ni siquiera me acuerdo cómo empieza el monólogo ese, o cómo se llaman los tontos esos que lo único que quieren hacer es cambiarse el nombre. Pues ¿cómo que no tienes nada que decir, chiquita? Sí tienes que decir. Tienes que decir un monólogo que te aprendiste de Romeo y Julieta. ¿De qué me sirve eso, mexicano? ¿Para qué me sirve? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Dímelo. Una tipa chiquita, pobre, sin cuerpo, sin Lola, sin nada. Y lo único que tengo es un hermano asesino, una hermana abusada y un papá. Pero de vez en cuando. Y para rematar, enamorada de un policía que ni siquiera me para. ¿Tú crees que yo tengo algo que decir en la vida? ¿Qué me importa a mí aprenderme el monólogo ese de la necia de Julieta que lo único que quiere es cambiarle el nombre al otro? Estás hediondo a muerto, papá. ¡Cuidado! Es mejor o la tienes perdida. Está bien. Yo solo quería salvar a Cheo, mi familia de este desastre. No, no, no pensé en nada, Manuel. Yo hice una imprudencia. Está bien. Porque uno no puede luchar contra la vida uno solo. Siempre necesita ayuda.
Por eso estoy aquí, María Esperanza. Para que luchemos juntos. Chiquita, yo sé que la vida es difícil. Y cuando uno quiere algo, cuando uno quiere algo así con muchas ganas, pues uno tiene que luchar por eso y no dejarse aplastar por las cosas malas de la vida. No, mexicano, yo más bien le voy a pedir disculpas a los profes y no voy a presentar nada. Espérate tantito, espérate un momentico. La vida es bien retedura, pero pues cuando el reto es así, grandote, pues uno tiene que ponerse más grande que el reto y así logras conseguir las cosas bien chidas, ¿eh? No te achicopales, por favor. Hola. Hola. Buenas. Yo tenía que presentar un monólogo de Romeo y Julieta. Sí. Sí, que ellos son, bueno, dos tontos enrollados que están enamorados, pero como su familia se la pasan como gobierno y oposición, entonces ellos no se pueden querer. Pero no me lo pude aprender. ¿Y saben por qué? Porque esos dos son unos tontos al lado mío. Chiquita, por favor. Mírenme bien, por favor. Mírenme. ¿Qué tengo yo? Soy una mujer chiquita, sin cuerpo, sin lolas, con el pelo planchado, pobre, sin agua en el chorro y a veces hasta sin comida en la nevera. Yo lo único que tengo es un hermano que está preso. Y que eso no es ningún orgullo para mí, ¿saben? Porque mi mamá tuvo que entregarlo con todo el dolor en el pecho por algo muy feo que hizo él. Y entonces, ¿ahora qué queda? Ahora hay que pagar plata. Pero no para que no lo condenen, sino para que no lo maten allá adentro. Píchame. Ahora sí me tocó de verdad, ¿verdad, no? Cheo, yo desde chamito te veo a ti como mi hermanito. Tú no te imaginas, muchachito, el dolor que a mí me da tener que picharte, si así me toca. Bueno, ¿y entonces, papá? ¿Va a arrugar? No, papá, no voy a arrugar. Simplemente quiero saber hasta dónde has llegado tú. Cheo, ¿de dónde conoces a toda la muchacha que vino a visitarte? Ah, no, de la calle, pana, por ahí. Ney, pero por favor, Cheo, ¿qué es lo que estás escondiendo? ¿Ah? A la muchachita Mastronardi la secuestraron dos tipos de la banda, los plagiarios, Cheo. Uno, bueno, cayó muerto porque supuestamente tú le disparaste. El otro viene y te mete tres tiros que de broma te matan, Cheo. Y ahora la muchachita viene a visitarte. Bueno, ¿qué entonces? ¿Tengo prohibidas las visitas ahora yo o qué? Cheo, por favor, no te hagas el loco. Tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Yo necesito saber todo, porque nada de lo que está pasando aquí es una coincidencia. Contéstame. ¿Tú secuestraste a la señorita Mastronardi? ¿Tú tuviste algo que ver en eso? Yo sé, jefe. Yo sé que lo que usted quiere es cobrarse uno. Pero es que mira, el secuestro de la cifrinita salió mal. El rescate no nos lo pagaron. Y para rematar se quebraron a Leito. Y fue un chamo aquí el barrio, ¿viste? Un tal Cheo. Sí, algo de eso supe. Y por culpa de él, se nos cayó el negocio. Porque él soltó la cifrinita. Ya sabes qué, Miguelón, piérdete de este barrio, piérdete. Vamos a esperar que todo esto se calme. Esto no se va a quedar así con el tal Cheo. Ay, piérdete. Yo vi esos delincuentes y yo no pensé, Manuel, yo solo quería agarrarlos con mis manos y sacarlos del barrio, sacarlos de nuestras vidas, de nuestras mentes. Yo no pensé, Manuel. Gracias a Dios. Gracias a Dios, esa llamada. Esa llamada también fue un error. Yo lo hice porque necesitaba. Sí, porque nos necesitamos. El mundo se nos está cayendo encima. Pero nos necesitamos. Pero no quiero tan cerca de mi corazón clavado en mi pecho. Tan solo quiero besarte, abrazarte y cuidarte los sueños. Y
que olvides por siempre el dolor y las penas de amargos. Sencillos que son de plástico, así de fantasía. Yo quisiera que, claro, yo fuesen de oro y brillante, pero yo soy así, con estos zapaticos llenos de barro, así con esta ropita que ustedes ven, con olor a sol, a sudor, y bueno, con muchas ganas de ser famosa, para escapar un poquito de esta realidad que lo que es tener un hermano preso y una hermana abusada, y la pobreza que pesa mucho. ¿Ya se le está acabando el tiempo? No se me está acabando el tiempo, porque yo todavía soy joven, y aunque hoy esté triste, yo sé que mañana será otro día y todo va a estar mejor, y no sé, tal vez Alfredo me mire bonito. Ya, señorita Yamilet, suficiente, está bien. Bueno, de todas formas, muchas gracias por haberme escuchado, porque me pude desahogar con ustedes. Permiso. Yamilet, no te vayas todavía, espérate un momentico, por favor, espéranos afuera y ahorita te llamamos. ¿Qué? Debiste haberle dicho a tu Alfreduco que te acompañara, ¿no? Digo, así no me hubieras disparado por la espalda, aún estando frente a mí. ¿Cómo se quiere de a poquito? Cheo, si hay una manera de ayudarte, escúchame, yo lo voy a hacer. Pero yo necesito que tú me digas algo. Así que por segunda vez te lo voy a preguntar. ¿Tú metiste las manos en el secuestro de Yoconda? Cheo, por favor, habla. Pero es que tú no entiendes. Mírame los ojos. Tú no entiendes el lío en el que estás metido. Estás metido en un tremendo lío. Según tú, mataste a uno de los tipos que secuestró a la muchacha. O sea que estás involucrado en el problema. ¿Por qué no me lo confirmas? Porque yo lo único que tenía que decir es que maté a ese tipo, Cheo. Más nada. Más nada. Bueno, está bien, Cheo. Está bien, pues. Lamentablemente, uno no puede ayudar a quien no se deja. Pero entonces méteme preso y ya, pana, fíchame, lo que tienes que pero hacer. Pero es que no se trata de eso, entiéndelo. Y sí, te voy a tener que fichar, pero con todo el dolor de mi alma. Mírame a los ojos, que te estoy hablando, mírame. ¿Tú te imaginas que a ti en unos años te toque fichar a Carlitos, a tu hermano? Es lo mismo. ¿Entiendes? Que es una desgracia. Cheo, si ya declaraste el delito que cometiste y ya se está investigando, entonces, por favor, decláralo de secuestro también. Hazlo por ti, Cheo, ¿sí? Por tu familia. Okay. Alfredo, yo no fui que secuestré a esa chama. Yo no la secuestré. ¡No me vuelvas a besar! ¡No me toques! ¡No me mires! ¡No me toques! Esperanza, no me mires así. Discúlpame, yo no pude evitarlo. ¡Vete! 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 ¡Esperanza! Yamilet, estamos muy complacidos con el monólogo que nos presentaste. ¿El monólogo? Pero fue muy realista, actual, y la actuación bastante natural y conmovedora. Lo que quiere decir, jovencita, es que te ganaste el cupo para entrar a la escuela, Yamilet. Bienvenida. De verdad, felicitaciones. ¿En serio? ¿Entré? Bienvenida a la escuela, Yamilet. Felicitaciones. ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, qué bueno! Ay, de veras, te felicito, mi chiquita. Te felicito con todo el alma. Bueno, ¿y cuándo empiezo? Aquí están los papeles para que formalices tu inscripción. Y aquí están también las materias que tienes que ver. ¿Cómo se quiere de a poquito? Gracias. ¿Por qué me persigues? Te dije que te fueras, Manuel. Por Esperanza. Mírame, por favor. No puedo evitarlo.
Te besé porque te adoro. Sé que no debo, pero ¿cómo hago? Si estoy contigo. Y lo único que me provoca es abrazarte, cuidarte, quererte. No lo vuelvas a hacer más. Disculpa. Yo no quiero tu disculpa. Ni que me vuelvas a tocar. Tú no lo entiendes. Tus manos me hacen daño. Me recuerdan a las manos que me tocaron por primera vez. Tu hermano, Rafael. Yo no quería. No fue mi intención, prepararse. Yo no soñé con llegar intacta al matrimonio. Yo no lo soñé yo. Yo lo único que esperara que el día que un hombre me tocara fuera por amor, Manuel. Por amor. Y no fue así. Porque la vida me puso enfrente a tu hermano con su olor a licor, con sus manos frías del sudor. Yo no quise. Ese es el recuerdo que tengo del amor, Manuel. Un rostro empañado por el recuerdo. Verme ahí, tirada en el piso con la ropa destrozada y mi alma agonizando en mis manos. Todo por culpa de tu hermano. ¿Qué pasa, oficial? ¿Por qué me detiene? Rutina, señor. ¿Me permite los papeles del vehículo? Sí, cómo no. Disculpe. ¿Se siente bien? Sí, perfectamente. Bájese del vehículo, por favor. Bueno, oficial, ¿qué es lo que pasa? Vamos a revisar el vehículo. Me duele, Manuel. El dolor está allí. Cuando yo me vi tirada ahí en el piso, yo supe que mi vida había cambiado. Que mi vida la había dejado en esta casa de la que nunca debí salir para no encontrármelo a él. Yo quiero ayudarte a borrar ese dolor, María Esperanza. Por eso estoy hoy aquí. No se borra, Manuel. No sabes cuántas veces he intentado. Casi me arranco la piel tratando de quitarme su olor y no se puede. Manuel, yo nunca pude dejar que un hombre me mirara a los ojos porque la mirada de un hombre me recordaba a él, me hacía sentir sucia. Por eso siempre vivías. Cuando tú apareciste, yo había estado 4 años encerrada en esta casa, en el trabajo. En ese mal recuerdo. Porque ni siquiera Alfredo, que me adora, que se queda la vida por mí, yo ni siquiera le pude dar una oportunidad a él. Te lo juro, María Esperanza. Te juro que si yo hubiese sabido antes, te lo juro, yo nunca me hubiera acercado a ti. Te lo juro. No lo sabías, pero ya lo sabes. Manuel, tú me dueles. Me dueles en el alma porque te necesito. Pero me dueles en mi piel porque tus huesos me recuerdan aquella noche. Todo bien, oficial. ¿Me permite los documentos, por favor? Abra la maleta del vehículo, por favor. ¿Maleta? Lo que pasa es que se abre desde ahí. Tendrías que montarme en el carro. ¿Cuánto se puede? Ábralo. Quisiera decirle a tu cuerpo, María Esperanza, que mis besos solo quieren protegerte, amarte, adorarte. Quisiera cubrirte de besos, de abrazos, para que nada en el mundo la diferencia entre lo que uno sueña y lo que pasa.
tu hermano me hizo entender eso muy bien. Y si desapareciera yo, yo no puedo aceptar tu amor ni el de nadie. Una vez lo intenté contigo y fue lo peor que pude haber hecho. No, no digas eso, María Esperanza. Porque a pesar del pasado malo que nos persigue, yo le doy todos los días gracias a Dios y a la vida por haberte puesto en mi camino y haberme enamorado de ti. Nadie me puede amar porque no hay nada que amar. Yo te adoro. Yo solo soy la sombra de una mujer. Los restos de una muchacha que una vez existió en mí. Y te adoro. Con tu pasado. Con todo lo malo. A esa muchacha, a esa mujer que hoy eres. Ya va, ya, Manuel. Yo estaba dispuesta porque pensaba que ya era hora de terminar con todo esto. Y resulta que ese sueño tiene una pesadilla. Tú tienes la sangre del hombre que me robó la vida, Manuel. Él nunca va a dejar de ser mi hermano. Como yo nunca voy a dejar de quererte. Si me quieres, no me busques más. No me mires. No me toques, Manuel. No vuelvas nunca más, Manuel. Yo sé que él está al frente de la empresa, pero como comprenderás, con tantos problemas no tiene la mente clara como para manejar el negocio. Por eso quise involucrarme un poco. A ver, ¿cómo está la línea de muebles clásicos? La verdad que no muy bien, señora Ángela. La línea de muebles clásicos ya no se vende como antes. La importación de la madera está difícil. Estamos usando materiales nuevos, fibra de madera con resina. Y la calidad no es la misma. Y eso no es muebles Mastronardi. Entonces, todo esto es una mentira. Y Manuel, con sus problemas, y ajeno a toda esta realidad. Ah, Manuel es terco, señora Ángela, usted lo sabe. Yo era el primero en defender la línea clásica. Pero me di cuenta que así no se puede. No así, engañando al cliente. Lamento decirle, pero si seguimos así, vamos a la ruina. No, no, no. Eso sí que no, no. El patrimonio de la familia Mastronardi y el prestigio de la fábrica de muebles no va a la ruina. No va a caer en desgracia. Yo no lo voy a permitir. Ya, María Esperanza, ya pasó. Ya se fue y no va a volver. Será lo que dice Yamilé, maquillarse la tristeza. Tanto que me costó volverme a ver en un espejo. Hasta mi reflejo me recordaba ese día. Y después me vi en tus ojos, Manuel. Era tan hermosa en tus ojos que quise creerlo. Porque así debe ser el amor. Un espejo donde te ves como te sueñas. Pero ahí estás tú otra vez. Tú que tenías rato sin venir a visitarme con tu tristeza. Bueno, ¿la señorita María Esperanza Rodríguez? Sí, soy yo. Esto para usted. Venga. Gracias. Gracias, hasta luego. No puede ser. Bueno, si esto es lo que te tocó vivir, a enfrentarlo. Tribunal por lo de la demanda a María Esperanza. Primero voy para la oficina y después voy para allá. Pero tranquila. Esa demanda está ganada. Ay, Rómulo, yo lo que quiero es paz, paz para mi Rafa. Ay, es que esa María Esperanza me la va a pagar todita. Es que le voy a cobrar hasta que Gabriela, harta de tanto problema, se haya ido hoy de la casa. ¿Cómo es la cosa?
¿Que Gabriela dejó a Manuel? Bueno, eso está por verse. Porque yo estoy dispuesta a hacer lo que sea con tal de enderezar y defender a mi familia. Yo sé que hace mucho tiempo que no venía por aquí, pero bueno. De repente se me ocurrió, me provocó venir y vino a ver. Vine a ver cómo estaban las cosas por aquí, qué estaba pasando. Bueno, si quieres saber de la empresa, mal. Y si me preguntas a mí, por mí, por mis cosas, peores. ¿Qué te pasa, Manuel? A ver. Sucede, abuela, que a nosotros, los hombres, nos crían para que veamos el mundo de una manera. Y resulta que no nos permiten ver más allá. Si lo dices por la empresa y porque te graduaste en una universidad británica y sexista, ¿eso tiene remedio? No. Lo digo por María Esperanza. Yo la verdad no sabía ni tenía idea del daño que le había causado a Rafael. Y no lo digo porque le faltó el respeto, le pisoteó su dignidad. Es algo más profundo. Es que la anuló por completo. Para amar, para sentir, para relacionarse de manera normal con un hombre. Y yo, la verdad, me siento responsable. La intimidad de una mujer es la cosa más sagrada. Y Rafael no solo la violentó, sino la destruyó. Esto va más allá de meterlo preso. Son sus traumas psicológicos. Son sus heridas en el alma. Y esto no lo va a poder superar ella sola. Te lo digo porque hoy lo sentí. Hoy lo vi. Ahora entiendes, abuelo. ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué María Esperanza no me perdonó? ¿Qué tan difícil era? Ah, Bélgica, ¿qué tan difícil? Tu amiga es la única culpable de todo. Su egoísmo no nos dejó ser felices. Bélgica, ella fue la única culpable que tú te cayeras por esas escaleras. Yo no te empujé, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago, mi amor? Si tú eras mi única ilusión de vivir. ¿María Esperanza recibió alguna ayuda profesional? Quiero decir, un psicólogo, una institución de esas especializada o algo así. No, no lo creo porque ella es tan dura aparentemente. Bueno, entonces si tú quieres ayudarla, no trates de hacerlo solo. Podrías hacerle más daño. Infórmate, alguien que te ayude. Hay personas que saben mucho más de esto. No sé, abuela. No sé si María Esperanza acepte ese tipo de ayuda. Es más, no sé si de verdad acepta la mía. Mira, Manuel, en esto está en juego no solamente la estabilidad emocional de María Esperanza, sino la tuya. Ven acá. Yo quiero que vengas conmigo, que conozcas un lugar. No puedo. Vamos, si tú eres terco, yo lo soy peor. Vamos, por favor, ¿sí? Acompáñame. Yo quería tener hijos contigo, Bélgica. Porque yo no tengo derecho a tener una familia. Pero María Esperanza siempre se interpuso entre nosotros. ¿Hasta cuándo, María Esperanza?
Ella no es tu amiga, Bélica. Ella no es tu amiga. Aquí, el único que te quiere soy yo. Yo soy el único que te quiere. Yo te amo, Bélica. Yo te amo. ¿Te sientes? ¿Te sientes bien? Dentro de lo que es estar bien, para mí estoy más o menos. Pero bueno, ya eso es normal en mi vida. Hoy recibí una nueva citación de los Mastronardi por el asunto ese de la demanda de daños, perjuicios y lesiones personales. ¿Tú puedes creer que a estas alturas esa gente tenga la cara dura de demandarme por lesiones personales? Esa gente es bien cínica, de verdad. Pero tú no te preocupes, que eso no va a prosperar. Eso no va para ninguna parte, María Esperanza. Ellos simplemente lo están haciendo para que tú te rindas. Pues eso no va a pasar. Si quieres, le dejo unas instrucciones a Chacón y vamos al tribunal. No, Alfredo, de verdad te lo agradezco. Pero yo puedo enfrentarlo sola. Hoy es uno de esos días que no sabes si te quieres sonreír o hacerte una mueca. Es un gesto que confunde. ¿Estás seguro que quieres que no te acompañe? De verdad, yo solamente vine a ver cómo está Cheo, cómo pasó la noche. Ahora, sinceramente, a mí Cheo me preocupa, María. Porque es como un terreno minado, pues. Das un paso en falso y estalla. ¿Cómo está, María? Aquí. Bueno, mejor aquí que allá. Aquí está el informe de balística, la experticia del arma al muchacho. ¿De qué muchacho? ¿De Cheo? Sí, María Esperanza. Con esto sabremos si Cheo es inocente o culpable. Eso no puede ser, vale. Eso no puede ser. Un hijo mío preso, como si fuera un asesino, un malandro cualquiera. Eso no es justo, vale. Eso no es justo. Sí, qué horrible, ¿no? Ay, chama, yo todavía me acuerdo cuando iba a visitar a Chabela, bueno, que iba de vez en cuando, ¿no? A visitar a Chabela, todavía me acuerdo cuando veía a Cheito ahí jugando con unos carritos ahí a la entrada de la casa, ¿vale? Es que ese es el problema, Juancho. ¿Que jugara con carritos? ¡No, chico! No, que fueras de vez en cuando. Por eso, papi, yo estoy segura que a mi Pochito Junior no le va a pasar eso. Porque tú no vas a hacer lo mismo. No vas a cometer lo mismo. ¿Verdad? ¿Cómo tú sabes que es varón? Tiene que ser un varón como su papá. Ay. Y con él no es que vas a venir de vez en cuando, Juancho. No, no. Con él tú nunca te vas a ir de ahí. ¿De dónde es que nunca me voy a ir yo? De mi casa, Juancho. De la casa que me vas a montar a mí y a mi bebé. ¿Verdad, papi? ¿Una casa? Uh-huh. ¿Nueva? Nuevecita. Ay. Y bien lejos de aquí, Juancho. Pues yo no quiero que mi bebé crezca en un rancho, en un barrio, no. Y mucho menos que a los 18 años esté preso. No, señor. No, claro que no. Claro que no. ¡Ya va! ¿Quién será el oportuno? Voy. Buenas. ¿Y mi papá? A ver, vale, ¿qué haces tú aquí, chico? ¿Ah? Te lo dije, Tito. ¿Qué dice, Alfredo? Para esperarse, yo creo que el día te quería sonreír. Cheo no mató a Leito. Esa no fue el arma. Ay, gracias, Dios mío, gracias. Bueno, ese es nuestro trabajo. Buscar culpable, no condenar inocente. Alfredo, no sabes el alivio que siento. Es como un respiro en medio de tanto ahogo. ¿Y si él no fue, quién le daría su tiro? ¿Habrá sido Chupeta? No sé, Chacón, quién sabe. A lo mejor hasta fue el mismo Miguelón. Acuérdate que esos tipos no le son leales a nadie.
Bueno, habría que quitarle la pistola para ver. ¿Tú qué dices? ¿Le mandamos un correo o tú se la pide cuando vaya? Bueno, cuando venía para acá lo vi y discutí con él. ¿Qué? Pero, María Esperanza, eso es una imprudencia. Esos tipos no comen cuento. Lo sé. Pero es que lo vi engatusando a unos muchachos de la misma edad de Cheo y me dio rabia. No sé, pensé en mi catire, en que esta desgracia no se va a terminar si hay gente como él en el barrio. ¿Y tú pensaste que lo iba a sacar? Mira, María Esperanza, esa gente es como la mala hierba. Por un lado saca a uno y por allá crece otro. Y él no tiene la pistola. La pistola rodó por un techo. ¿Cómo? Ya, ¿cómo que rodó por un techo? Quiero decir, ¿cómo sabes tú eso? Hola, ¿tú de verdad crees que valga la pena haber venido hasta acá? No lo sé, mi amor, pero si queremos ayudar realmente a María Esperanza, tenemos que hacerlo con las herramientas apropiadas y no solamente pensando con la cabeza, sino con el corazón. ¿Ah? Vamos, vente. Buenas tardes. Mi nombre es Omaira Contreras. ¿En qué le puedo servir? Bueno, yo soy Ángela. Él es mi nieto Manuel. Nosotros tenemos un problema familiar y estuve averiguando hace tiempo y di con ustedes. Nosotros necesitamos ayuda de una persona especializada en problemas de abuso sexual para una muchacha que conocemos. ¿Ella solicitó la ayuda? No. En ese caso, cuando la persona no lo pide, es difícil darse. Lo entiendo, ¿no? Sí. Ella necesita esa ayuda. Ella, la verdad, está muy mal. Ahora, ¿cómo hago yo para que ella sepa que necesita ayuda profesional? Si usted llega a entender su propio dolor, quizás pueda sensibilizarse por el dolor que ella siente. Ella tiene razón. Aquí en el centro no hay ningún psicólogo que nos pueda ayudar. La Fundación Reto al Miedo participa con grupos de apoyo. Precisamente hoy llegaron amigos y familiares de estas personas abusadas para contar sus propias experiencias y de este modo solidarizarse con personas que necesitan este tipo de ayuda. ¿Por qué mejor no pasan y participan también? Sí. Yo me quedo. Para poderla ayudar tengo que entenderla. ¡Suéltame, Rómulo! ¿Dónde está mi mamá? ¡Te dije que me soltaras! Cecilia no está. Está en los tribunales reparando todo lo que tú haces, Rafael. ¿Qué pasó? Háblame. Tienes que ayudarme, Rómulo. Tú tienes que ayudarme, por favor. No entiendo. Háblame. ¿Qué pasa? Maté a una mujer. Uno no puede ayudar a quien no se deja. Tus ojos te veo. Si tan solo me dieras alguna esperanza para conquistarte, te demostraría que el mundo es más fácil cuando estás conmigo. Dime qué quieres, vida mía. Ay, ay. Aquí me tienes de rodillas. Solo pido tu querer. Quiero contigo envejecer. No quiero verte sufrir más. Porque tú